¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más en Taller Nitro con Javi. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Bueno, amigos, hoy me traje la Yamabaca al taller, ya la están trabajando, porque vamos a cambiarle el escape, le vamos a poner línea directa. Vamos a hacer una modificación electrónica, poner a punto el cuerpo de inyección, vamos a meterle vacuómetros, o sea que la vamos a dejar con mucho filo como debe de ser. Exactamente, amigos. Y bueno, también les vamos a mostrar cómo se hace la chamba, por si quieren traer su motocicleta para este tipo de modificaciones. Sepan qué es lo que le hacen, qué le mueven, qué no le mueven, cuánta potencia gana más o menos. Estamos sacando aproximadamente 3 caballos y bueno, tiene reacción en todas las velocidades, o sea, la moto va muy prendida. Y el tope físico con estas motocicletas es de 199 kilómetros por hora, ya que pues el tablero no va a dar más de esa velocidad. Entonces vamos a cambiar un escape con muy buena resonancia, todo es con la magia Nitro. Vamos a hacer una prueba de cómo suena antes y cómo suena después para que esté ahí más o menos el cambio, ¿no? Excelente. Entonces vamos a ver qué es lo que le hacen a la Yamabaca y si podemos echarles el guante ahí haciendo algo. Vamos a ver la moto. Esta campana la están intentando cargar allá el equipo Nitro, que puede desarmar una motocicleta en un segundo, pero no puede cargar a campana, güey. Agarren a campana, güey, así no mames, güey. Abre su perro, no esté molestando. Hazte la verga, pinche perro. O te haces pa' allá, o te hago pa' allá, perro. Hola, a ver. Papá, voy a terminar navajeando a estos morros. Bueno, lo que sigue es vamos a hacer la prueba de sonido con el escape original. Está neutral, vamos a darle cuerda. Yo ladro más fuerte que ese escape, chaqueto. Bueno, así suena. Sí, efectivamente va a tener un sonido diferente, va a tener más fluidez al momento de abrir los gases. Aparte, como la caja acústica tiene bastante amplitud, se va a escuchar muy bien, no se va a escuchar así como que apretarrada, así feo. Tiene un sonido muy similar a como una Krapovic. Es lo chido del escape que le vamos a poner, que también a su vez le va a dar mayor potencia a la motocicleta. Es una modificación que ya me habían pedido mucho en el canal y que yo ya también tenía muchas ganas de hacerle. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el equipo Nitro. Bueno, acabamos de sacar una de las bujías de la motocicleta. Es color blanca, de hecho está un poco caliente, me está quemando la mano. Significa que estamos escasos de gasolina, ¿no, amigo? Cuando tú sacas la bujía, es ajá, como sacar una radiografía de cómo está quemando la gasolina. Está diciendo que está escasa y con el escáner hay que darle más gasolina. Era lo que estábamos haciendo, ¿no? Darle más puntos de gasolina a la moto. Exactamente, para que tu escape y tu alto flujo te quede con la quema exacta y quede como tipo marrón, ¿no? La bujía. Ok, que sería como el color ideal de todas las bujías. A mí lo que me sorprende es cómo lo hacen en super putiza. ¿Tiene ensayada? ¿Ya la tienen, ¿verdad, amigo? Demasiado. Lo que vamos a hacer es ver cuánto pesa el escape. No se pasa de 5 kilos. No mames, pesa más de 5 kilos. Sí. Vamos a ver cuánto pesa campana. Cámara, pa. No soy un jamón de tiendita. 4 kilos, ¿no? 4.800. A probar. 12, no manches. 12 kilos. Bueno, ahí está el peso que le quitamos a la Yamabaca. Más o menos 12 kilitos. Puro escape. Puro power. Puro power. Bueno, amigos, ya quedó hecha la chamba del escape. Este es el escape que le pusieron. De hecho, ya no pude grabarles mucho del proceso, porque la verdad es que se rifaron muy bien, lo hacen en putiza. Ayer estuve nada más un ratito y hoy ya está terminada la motocicleta, para que vean que realmente saben hacer bien la chamba, conocen bien las motocicletas, tanto que lo hacen así en chinga. Y bueno, este escape es como de tipo Krapovic, son como clon.
de las marcas chidas. ¿Qué diferencia hay de meter un Akrapovich original de 10,000 o 15,000 varos a meterle uno de estos escapes? O sea, ¿jala más, jala menos? ¿Hay alguna diferencia en eso? La experiencia que tenemos exclusivamente con este escape es que funciona muy bien. Este escape nos ha dado 199 km por hora. La caja acústica, como ya les habíamos comentado, es muy amplia. Suena como Akrapovich. Entonces, pues puede cambiar, por ejemplo, porque este es de acero inoxidable, hay de fibra de carbono, hay de titanio, y pues va a estar incrementando, y pues un escape de este tipo puede costar hasta 20,000 pesos, ¿no? Okay. Pero bueno, este escape funciona muy bien, con la experiencia que tenemos con él, y pues esperemos que lo disfrutes y que te guste mucho. Seguro, sí. Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba de sonido, amigos. Suena bien cabrón, bien chido, güey. No molesta. Ahorita vamos a ir a darle un rol para probarla, a ver qué tal jala. Nitro Interceptor, la Yamavaca, ya tiene escape, línea nueva. Y claro, el toque de los nitros. A huevo que a sí. Huevo. Vamos a darle una vuelta. Bueno, amigos, nos vinimos aquí al cartódromo a probar la MT-03. Ya le di unas vueltas y la verdad sí quedé bastante contento. La reacción de la motocicleta es totalmente diferente. Trae un sonido muy chingón. No creo que en las rodadas vaya a ser muy molesto porque trae como un sonido como medio. Javi, muchas gracias por este performance que le hicieron a la motocicleta. La verdad cambió muchísimo. Excelente, no, gracias a ti por la confianza. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Nos encuentras como Taller Nitro en la plataforma de Facebook y como Nitro Interceptor en la plataforma de YouTube. Ahí lo tienen, amigos, en la descripción. ¿Van a estar los links? Sí, los invitamos a Taller Nitro. Venga, amigos. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen, la nueva modificación de la Yamavaca. Le pusimos el escape, la línea directa, la punta de acero inoxidable, el filtro de aire, le pusieron aceite racing en las barras. La verdad se siente muy bien la motocicleta. Ya tuve la oportunidad de probarla en carretera, pero el top speed se los voy a dejar para el próximo video, que realmente me sorprendió muchísimo la velocidad que dio, la velocidad punta. ¿Qué pasó, mi amor? Apa, tírame paro, me quiero subir a este sillón mamalón. Y la verdad el sonido fue de lo que más me gustó, suena espectacular la Yamavaca. De hecho te dan ganas de estar acelerando de todo el tiempo, lo cual ha estado repercutiendo en el consumo de gasolina. Aunque con esta modificación, déjenme decirles que al contrario de lo que se podría pensar de que gasta más gasolina, con la sincronización de los pistones ahora gasta menos gasolina, da 3-4 kilómetros más por litro. Bueno, pero antes de cerrar este video, amigos, les voy a mostrar la nueva adquisición que vamos a estar viendo en el canal. Es un nuevo casco de la marca LS2, que vamos a hacer rápidamente un unboxing.
está. Lo que me gustó también fue esta maletita. Parece como de boliche, está bien poca madre. Viene otra funda, vienen como 4000 fundas en esta cosa. Este es el nuevo casco que también va a estar alternándose con el de Jorge Lorenzo, con el de Monster, que ya conocen todos. LS2, modelo Arrow, de fibra de carbón, clips para el pin lock, trae seguro adelante, la mica, ventilas aquí arriba, tiene un acabado super pulido en cromo, fibra de carbón, que también se le ve muy bien. El color también contrasta muy bien, rojo, blanco, negro, y está super ligerito, es más ligero que el otro casco, el de siempre. Y también trae la certificación S2205, que eso es bien importante cuando compran un casco de los LS2, que ya saben que vienen bien certificados, incluso desde los de gama baja. También lo van a estar viendo en el canal. Ahí está, amigos. ¿Les late o no les late? Bueno, amigos, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si es la primera vez que lo visitan, activar las notificaciones picándole a la campanita. Y antes de despedirnos, vámonos a los saludos. Le mando un saludo a Rafael Salvador, Mike García, Alan Camacho, Biker Pasión, Daniel Martínez y por último a Fisex Salazar. Muchas gracias por seguir las publicaciones de Facebook, Instagram y Twitter. Por mi parte es todo, como siempre, nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video.